Boa tarde a todos e a todas. Hoje estamos aqui no âmbito da formação prática em serviço social. Temos conosco um convidado muito especial, Joaquim Castillo, da Universidade de Málaga. Foi um convite feito pelo professor Jorge Ferreira e a professora Maria João Pena, nestes tempos de Covid, onde o digital se sobrepõe às questões de intervenção mais direta. Com uma proposta de o digital no serviço social, quais são as estratégias alternativas à intervenção direta? Esta é a nossa proposta para hoje. Temos conosco, como eu já disse, o professor Joaquim Castillo de Mesa, alguém já muito conhecido por nós, e também muito querido, que tem escrito muita coisa sobre estas questões digitais, redes sociais online, e emergências sociais. Já neste ano já tem alguns capítulos de livro e livros, quais as respostas do serviço social nas questões em Espanha, México, social networks, tem escrito muita coisa. Eu gosto especialmente, não sei se estão a ver, deste livro. Ai, não se vê, vou tirar o vídeo, a parar o vídeo para que possam ver esta imagem, fundo virtual, tira. Este livro é muito interessante, que é o serviço social no desafio da transformação digital, é de uma editora muito famosa, Thomson Reuters, Aaron Sadi, que tem uns capítulos, o capítulo 10 e 11, muito interessantes para a temática que nós vamos trabalhar hoje. Para quien quisiera, ya saben, trabajo social ante el reto de la transformación digital. Muy interesante. Creo que nuestro convidado tiene mucha experiencia y espero que aproveiten esta oportunidad. Obrigado, Joaquín, por estar con nosotros y puedes comenzar cuando entendés. De acuerdo. Bueno, pues, buenas tardes. Lo primero que quiero es disculparme porque no hablo portugués y bueno, lo más cerca que hablo es el español, el inglés también, pero entonces me dijo Pablo que mejor en español. Y bueno, intentaré hablar más lento porque a veces facilita la comprensión, ¿no? Y bueno, en segundo lugar me gustaría dar las gracias a Pablo, a Jorge Ferreira, a María Joao y a todos los compañeros que hoy también conocí. Por la invitación, ¿no? La verdad es que son momentos donde estamos viviendo, bueno, pues una situación de confinamiento, pero al mismo tiempo de oportunidades, ¿no? De otras alternativas, ¿no? Bien, para una breve descripción mía, además de lo que ha dicho Pablo, es que, bueno, pues muy breve. Yo he trabajado durante 11 años en servicios sociales, previamente, y llevo 11 años también trabajando en la Universidad de Málaga. Entonces, bueno, tengo la visión de trabajar como trabajador social en primera línea, en intervención y también en el ámbito de la academia, donde en los últimos 11 años pues, he estado trabajando con mayor intensidad, ¿no? Bueno, a partir de esto, bueno, voy a entrar a los contenidos, unos contenidos que tienen que ver con la transformación digital. Pablo me pidió que tratara de contextualizar bueno, pues todo lo que está ocurriendo en torno a la transformación digital relacionado con la práctica, con la intervención social. También, como hablamos, algunos matices de investigación, porque que al mismo tiempo, pues bueno, la práctica, la acción no se puede desvincular de la investigación. Entonces, bueno, ambas cosas traigo aquí, ¿no? Para contemplar. Una breve introducción en una primera parte sobre algunos de los cambios que están ocurriendo en la sociedad, ¿no? Cambios que están haciendo que la complejidad esté aumentando de una manera muy rápida, ¿no? Y esta imagen, bueno, la traigo aquí como para contemplar la metáfora de que estamos ante diferentes caminos, casi sin saber hacia dónde tirar, ¿no? Pero al mismo tiempo con muchas oportunidades, ¿no?
que nos presenta esta, esta transformación digital. Tenemos, como siempre, dos posibilidades. Una es actuar a nivel reactivo, esperar a que pasen cosas y luego tratar de incorporar soluciones, o al contrario, ir desde un enfoque proactivo, buscar a adelantarnos o tratar de visionar el futuro e intentar incorporar soluciones, ¿no? En esta primera parte de la presentación, os traigo algunas, a modo de ejemplo, para que nos situemos, os traigo algunos ejemplos donde se está utilizando la tecnología para encontrar soluciones sociales. Entonces, voy a hablar desde distintos puntos de vista, distintos enfoques de tecnología aplicados a la intervención social y a las soluciones para la sociedad. Bien, en primer lugar, una de las perspectivas tiene que ver con la ciudad. La ciudad siempre, se ha estado es el ámbito desde el primer momento en el que se sitúa toda todo el despliegue y el desarrollo de tecnología, fundamentalmente porque era un ámbito de negocio muy importante, donde muchas empresas atraídas por el negocio, pues empiezan a desplegar soluciones en torno al concepto de Smart City. Ese concepto de Smart City, que aquí en Málaga, en la ciudad donde yo vivo, en la ciudad de Málaga, en el sur de España, Barcelona también, pero a nivel mundial, en muchas ciudades europeas y todas partes del mundo, pues es un concepto que se incorpora para tratar de hacer más inteligente a la ciudad, aplicando tecnología. Sin embargo, este concepto empieza a desarrollarse desde un enfoque que no contempla las personas como núcleo central de su desarrollo. Se desarrollan bombillas LED para cuando pasen las personas por un camino, pues se enciendan automáticamente. Se desarrollan distintas soluciones tecnológicas que mejoran la ciudad, pero al mismo tiempo dejaba de pensar como, digamos, no tenía un planteamiento que pusiera a la persona en el centro de esta cuestión. En el 2015, Peterborough, que es una ciudad en el norte de Inglaterra, se presenta a los premios Smart City y gana el premio Human Smart City, con el proyecto Human Smart City, el premio a la capital Smart City de Europa. Y lo gana porque su planteamiento, más allá de ser tecnológico, sitúa a la ciudad dentro de un planteamiento donde su principal valor, el valor añadido que incorporaba, era poner a las personas en el centro y hacer un diagnóstico compartido, participativo, de cuáles eran las necesidades reales de la ciudadanía para incorporar tecnología. Fijaros el giro, ¿no?, de pronto que toma esto. Una de las realidades que nos interpela a todos, y más aún en el trabajo social, es fundamentalmente en el marco de las ciudades, es la degradación de los espacios intermedios y el deterioro del tejido social. Las ciudades, que son espacios de convivencia, cada vez más se han ido se ha ido perdiendo toda la identidad que tiene que ver con espacios donde los ciudadanos y ciudadanas interactuábamos. Esa tienda donde habitualmente íbamos a comprar, donde nos conocíamos a la tendera, ese lugar, ese parque, esos lugares donde fundamentalmente teníamos una relación más cercana con estas personas. Poco a poco se ha ido perdiendo todos los lazos que se iban, y se ha ido individualizando más, ¿no? Parece que esto ha conllevado, pues, que la ciudad se haya convertido en un lugar menos amable, ¿no? Hemos visto problemas de gentrificación y todo este tipo, pero la tecnología no ha ayudado. Otra de las cuestiones que enmarco para entender por qué la tecnología es importante es que cada vez más hay un problema que parece que está tomando un cariz cada vez más importante, y es la soledad. Soledad que algunos autores denominan como la epidemia del siglo XXI. Fijaros que al mismo tiempo que parece que la soledad, que es una circunstancia que
puede, más allá de que afecte a personas con determinada edad, puede en cualquier etapa de nuestra vida puede ocurrir, ¿no? Cuando un alumno transita de una etapa educativa a otra, una persona que tiene un proyecto migratorio va hacia otra ciudad. En definitiva, estamos en una situación en la que cada vez es más complicado retejer los lazos, y esto para nuestra disciplina es muy importante, ¿no? Al mismo tiempo aparecen visiones distópicas. Pongo aquí dos películas como, bueno, una serie, Black Mirror, en un capítulo bastante paradigmático de esto, donde se habla de una visión distópica de las relaciones, donde prácticamente estamos continuamente sometidos a la evaluación de los demás y a la conformidad de los demás. Y al mismo tiempo, otra película, también una obra maestra para mí, Her, que habla de esa visión también distópica de cómo la tecnología puede llegar incluso a reemplazar lo que serían los vínculos sociales. Ahora entro en estos ejemplos que hablaba antes, ¿no? Algunas aplicaciones en torno a la tecnología y tecnología y sociedad, ¿no? La intersección. Para empezar, el Big Data. Big Data, bueno, pues da lugar a que podamos encontrar nuevas interpretaciones acerca de determinados objetos de investigación. En definitiva, Big Data no es más que una gran cantidad de datos. Por sí mismo, Big Data no soluciona nada. Tener muchos datos no importa, no es tan importante. Especialmente porque si no encontramos espacios de contextos de interpretación de esos datos, pierde toda la potencia. Ya nos hablaba Gerd sobre la descripción densa, y ahora se está hablando análogamente de un concepto que se llama thick data, dato grueso. Y este dato grueso es el que hace que, a partir de grandes cantidades de datos, nosotros podamos encontrar un sentido a esa información y a esos datos. Necesitamos encontrar esos contextos, pero tenemos lugares donde encontrarlos. Entonces, esto es lo que vamos a ver ahora también. Bien, abundando en la visión del Big Data, bueno, pues estamos viendo cómo la movilidad está geolocalizándose y cada vez más. Y bueno, pues se pone a disposición del Estado y de sus instituciones de investigación que se pueda investigar, ¿no? Esto es un ejemplo de cómo el Instituto Nacional de Estadística de España trabaja con las empresas, con algunas empresas de telefonía, para que cedan datos y pueda analizar la movilidad de las personas, ¿no? Ahora con el COVID-19 hemos visto cómo también están geolocalizándose los movimientos a través del smartphone. Todos tenemos un smartphone y en el momento que nos movamos se puede geolocalizar y se puede encontrar tu situación. El dilema que aparece ahora es, el dilema importante es, ¿hasta qué punto somos capaces de ceder parte de la privacidad para un bien colectivo? Esta es la pregunta, ¿no? ¿Dónde está el límite? El límite para ceder datos personales, privacidad, por un bien común. Esa pregunta nos interpela absolutamente ahora, porque es un momento donde, efectivamente, casi depende de ello para nuestra salud, ¿no? Y en este caso casi es una emergencia y, por tanto, creo que está justificado, ¿no? Pero en tanto otras situaciones, ¿cómo podemos hacer todo esto? Pongo este ejemplo también de cómo están naciendo plataformas alternativas como Inside Airbnb, que analizan el problema de la gentrificación. Datos abiertos que permiten encontrar interpretaciones sobre realidades que nos están afectando, ¿no? Bien, en cuanto al dilema que hablábamos, fijaros, China ya hace tiempo, no ahora, estaba incorporando lo que ellos llaman el social score, la reputación social, que lo que viene a contar es, a través de la inteligencia artificial, ellos están haciendo reconocimiento facial de las personas a la entrada de los distintos estacionamientos y lugares de transporte público, ¿no? Cuando van a coger el metro, cuando van a coger el autobús, cuando entran a un centro de salud también, a un centro determinado, incluso a las empresas ya también lo están haciendo. De manera que
las personas, si no cumplen con las normas y se desvían socialmente de las normas, pues ellos inmediatamente identifican a la persona. En China están dando incluso un paso más allá, que es retratar la cara de la persona en pantallas gigantes para denunciar a personas que no están cumpliendo las normas, ¿no? Entonces, esta forma, digamos que ya transige un espacio de privacidad, porque en cierta manera llega hasta a humillar a estas personas, ¿no? Estigmatiza a las personas. Entonces, nosotros, desde el enfoque social, tenemos que contemplar que la ética y los valores son importantes, ¿no? No solo cumplimiento de las normas. En Estados Unidos lo que se está haciendo es utilizar para la calificación de la solvencia a la hora de dar un préstamo o una hipoteca. ¿Qué está ocurriendo? Está ocurriendo que, claro, toda esta inteligencia artificial está muy bien, pero reproduce patrones de estigmatización y de discriminación que ya teníamos. Y es porque, al fin y al cabo, esta tecnología la hacen los humanos y, por tanto, reproducen esas pautas de discriminación. Lo que está ocurriendo allí es que ha llegado un momento donde se han dado cuenta que había cierto estigma para las personas de color a la hora de una hipoteca. Y estos eran planteamientos derivados del pensamiento de diseño que tuvieron a la hora de diseñar toda esta tecnología, ¿no? Entonces, cuanto más ahora es muy importante que en el momento del diseño de servicio, en el momento inicial, se contemplen estas posibles desviaciones para atender dilemas éticos, planteamientos sociales, estigmatizaciones que se puedan producir, etcétera, ¿no? Bien, otro de los sistemas interesantes que quería mostraros también es cómo se puede aplicar la inteligencia artificial para detectar denuncias falsas. Se ha desarrollado un sistema entre la Universidad Complutense y una serie de investigadores que pongo ahí abajo, se llama Veripol, y la policía lo que hace es que a través de determinados patrones que encuentra dentro del discurso de una persona que va a poner una denuncia, pues encuentra hasta cerca de un 90%, con un 90% de fiabilidad, si la denuncia es falsa o no es falsa. Las personas, han ido analizando a través de análisis semántico todos estos patrones hasta encontrar ciertas regularidades, ¿no? Las regularidades que han encontrado es que normalmente cuando una persona ponía una denuncia, casualmente, siempre cuando le preguntaban por quién había sido, pues decía, no lo vi, venía por atrás. O ¿cómo iba vestido? Iba vestido de negro. O llevaba casco y no le vi. ¿Qué te han robado? Pues siempre habitualmente quienes ponen estas denuncias falsas le han robado un móvil, iPhone, una tablet, un iPad o algo así, ¿no? Entonces, bueno, a través de encontrar ciertas pautas de regularidad podemos encontrar esto. Aplicado al campo de lo social, se ha elaborado lo que se llama el algoritmo Robin Hood. Este algoritmo Robin Hood lo que viene es a intentar analizar pautas de comportamiento de compra de las personas. Comportamientos de compra que lo que viene a hacer es analizar, dónde tú vas comprando y sobre todo, una vez que tú vas a ir a comprar, el móvil te va avisando de que hay lugares cercanos donde puedes comprar en un pequeño comercio y estás contribuyendo a mayor responsabilidad social. Entonces, lo que hace es que también ya no solo define patrones, sino que incorpora pautas para que las personas incorporen responsabilidad social a su vida, ¿no? En este caso, a su comportamiento de compra, ¿no? De compra de productos y bienes, ¿no? ¿Se entiende bien hasta ahora? Vale. Otra de las visiones sociales es como la detención y la prevención de suicidio. También se utiliza la inteligencia artificial para esto, encontrando una serie de patrones interesantes. Todo esto lo cuento muy rápido porque, está en mi libro, por si alguien quiere verlo.
está todo explicado con amplitud, ¿de acuerdo? Y no quiero tampoco pararme demasiado en cada una de estas cuestiones, porque hay, ya digo, muchos ejemplos que he ido recogiendo a lo largo del mundo, buenas prácticas en torno a la tecnología que se están incorporando y que conviene tener en cuenta, ¿no? Este es para detección y prevención de ciberbullying, ¿no? Constantemente están apareciendo determinadas prácticas tecnológicas que nos pueden ayudar, ¿no? Para poder mejorar la vida de las personas, ¿no? En definitiva. Otra de las prácticas que se llevan a cabo es a través de los servicios, el SIUS, los sistemas de información de servicios sociales. Por suerte, nosotros, como trabajadores sociales, tenemos desplegado unos servicios a lo largo de todo el país. Y por tanto, tenemos a trabajadores sociales incorporando datos constantemente sobre las personas. ¿Por qué no utilizar todos estos datos con Machine Learning? ¿Por qué no hacer que generemos datos mucho más aplicables a la realidad, mucho más usables para poder encontrar comprensión acerca de la realidad social de las personas? Este es un ejemplo donde se está utilizando determinada detección de análisis semántico, palabras que se van encontrando en distintos campos donde los trabajadores sociales van rellenando, y el propio sistema te va alertando y dando avisos de posibles medidas de intervención social, ¿de acuerdo? Bien, otro ejemplo muy bonito es el blockchain, ¿no? Este ejemplo surgió en Siria, en Siria, a partir de que refugiados que venían de Siria, pues se incorporaban a los campos de refugiados, donde estaban los campos de refugiados, y ahí tenían un problema, porque cuando intentaron ayudar a las personas refugiadas a que tuvieran ciertos ingresos mínimos para poder atender a su realidad, a cubrir las necesidades básicas de alimentación, etc., pues no, estas personas venían con toda la documentación, no tenían documentación, venían de una guerra y había sido destrozada la documentación. Bien, pues a través de un sistema idearon que, claro, no podían pagarle porque no podían ingresar los datos en un banco. No tenían esa posibilidad. Entonces lo que hicieron es desarrollar un sistema de lectura del iris de las personas, a través del cual, una vez que se hacía el reconocimiento del iris, del ojo de la persona, inmediatamente a través de blockchain se le ingresaba un dinero en una cuenta, sin tener que tener ellos una cuenta para ello. Es una manera de desintermediación. Ya sabéis que blockchain es un sistema de verificación, que lo que hace es que con una cadena de bloques va verificando todas aquellas transacciones que se quieran llegar a hacer, ¿no? Pues este es uno de los sistemas, ¿no? Ya digo, en mi libro lo desarrollo, ¿no? Blockchain también se está utilizando para todo el capítulo de donaciones y dotar a estas donaciones de transparencia. Es decir, hasta ahora hay un problema, y es que estas donaciones, pues no se sabe muy bien hacia dónde van, si realmente llegan donde querían llegar. Y bueno, UNICEF ha desarrollado un sistema con blockchain para dotar de mayor transparencia y, sobre todo, vincular las donaciones al impacto de la intervención social. De manera que si la persona con la que se está trabajando en determinada asociación, en este caso UNICEF, para mejorar su vida, si no mejora, pues no se bloquea la donación. Por tanto, está ligada, vinculada a objetivo, ¿no? De cambio social por parte de la persona. Se está utilizando sobre todo con temas de drogodependencia, y cuando la persona, pues a través de una serie de análisis de sangre, se comprueba que está bien, que sigue sin drogarse, pues se transfería todo ese dinero, ¿de acuerdo? Bien, a partir de aquí voy a contar algunos modelos teóricos. Estas son algunas aplicaciones de introducción con algunas tecnologías, pero voy a intentar contextualizar para que entendamos bien
¿Por qué la tecnología nos puede ayudar al trabajo social y a los servicios sociales, ¿no? Básicamente. Si tenéis alguna pregunta, yo, bueno, ahora mismo no sé si podré mirar mucho el chat, pero vamos, si no, pues tú me lo trasladas, Pablo, o lo que sea, me interrumpís en cualquier momento para que esto, porque yo escucharme a mí mismo me aburre muchísimo esto de... Entonces, bueno, bien, en primer lugar, contaros que, bueno, que ya sabemos qué es trabajo social, ¿no? Para mí, fundamentalmente, esto es trabajo social. Ya sé que hay muchas definiciones y muchas de ellas contemplan otras muchas cuestiones, pero a mí me gusta esta porque refleja lo que en su momento, en los inicios del trabajo social, Jane Addams trataba de plantear cuando ella en la Hull House y todas estas acciones que desarrollaba, desde una especie de caos creativo buscaba facilitar todas las relaciones, crear y potenciar comunidades, potenciar la participación social. Para mí esto es fundamental, ¿no? Y yo creo que si pensamos en esto, en facilitar relaciones y crear y potenciar comunidades, mejorar la participación social, la cohesión social, creo que las tecnologías pueden ayudarnos bastante a todo esto, ¿no? Sin duda, no de manera sustitutiva, pero sí de manera complementaria, ¿de acuerdo? Bien, para entender cómo nos pueden ayudar estas tecnologías, muy breve, voy a pasar muy rápido por algunos lugares de socialización online de los que venimos hacia los que vamos. Lugares de socialización online que, metafóricamente hablando, o trazando mejor una analogía, sería como aquellos lugares donde nosotros interaccionamos con los demás. Si pensáramos, por ejemplo, dónde tenemos que ir para encontrar un movimiento feminista, seguramente iríamos a una concentración en una calle donde hay una manifestación acerca de Me Too o de 8M, ¿verdad? Si esto lo pensamos en términos de tecnología y dónde están esos espacios de tecnología donde pueda encontrar ese lugar, seguramente buscaré un hashtag o buscaré un contexto determinado que me permita alcanzar ese contexto para ahí poder trabajar, ¿no? Partimos de unos lugares que fueron estos, el PalTalk, el Messenger, MySpace. Ahora tenemos otros lugares que han ido desarrollándose de comunicación textual, como los blogs y los wikis en un principio, que se han vuelto colaborativos y o que nacieron con esa idea de colaboración y de cooperación. Y ahora pues tenemos otros de mensajería instantánea, como son WhatsApp, Telegram, entre otros, ¿no? Porque en China utilizan otros. Y fundamentalmente, como lugares de socialización online, están las redes sociales online, ¿no? Estas redes sociales online que se han ido desarrollando poco a poco y hemos partido de unas redes muy generalistas y ahora poco a poco ya vamos dándole un sentido a cada una de ellas, ¿no? Por ejemplo, LinkedIn sabemos que es más para tema profesional. Instagram sabemos que es más para un tema casi más relacionado con el ocio y de visualización. Twitter y Facebook son más textuales y contemplan la permeabilidad, la mezcla, la combinación de la realidad personal con la realidad profesional, ¿no? Hay distintos lugares de socialización, pero si nosotros queremos encontrar la manera de intervenir, tenemos que ir donde se socializa la gente. No crear nosotros espacios para que la gente se socialice. Es un camino inverso. Nosotros no somos quienes le indicamos dónde la gente tiene que socializarse. Es al revés. Y ahora lo que está ocurriendo con la tecnología es que se está produciendo un proceso de integración multimedia donde todos los servicios y lugares de socialización van retroalimentando a los demás, de manera que las percepciones sensoriales a través de texto, imagen, audiovisual, etcétera, se van integrando y van consolidando todos estos lugares de socialización, ¿vale? Un ejemplo muy claro de todo esto es precisamente esto que estamos haciendo hoy. Algo que quizá hace
solo 2 meses ni se nos hubiera ocurrido plantearnos una conferencia de estas características. Por tanto, este momento tiene cosas malísimas, pero una también, en términos de oportunidades, estamos acelerando un proceso de digitalización que iba a ocurrir en 10 o 20 años en apenas 2 o 3 meses. Y estamos incorporando soluciones que jamás antes se nos hubiera planteado porque estamos muy ocupados con otras cosas, ¿no? Y con el día a día, ¿no? Y bueno, pues es una oportunidad. Ahora estamos nosotros dando clases aquí, pero nosotros, por ejemplo, ya estamos trabajando también con servicios sociales para incorporar la intervención telemática, para hacer que los trabajadores sociales puedan no solo coger el teléfono y hablar con los usuarios, sino poder ver a los usuarios y poder incluso hacer visitas domiciliarias a las casas para ver cómo está el hogar. Esto siempre desde un enfoque muy claro. Nunca sustituir la intervención física, solo para complementar, y en este caso para en este momento muy, muy útil, ¿no? Pero creo que tenemos aquí por delante una serie de oportunidades muy grandes para hacer que volvamos a retomar la esencia del trabajo social, de facilitar relaciones, de potenciar comunidades, de facilitar la participación social mediante estas tecnologías, ¿no? Volvamos a la esencia del trabajo social, ¿no? El instrumento paradigmático de socialización son las redes sociales online, que por su carácter dominante y masivo son las que hay mayor presencia de personas y por tanto donde podemos encontrar mayor facilidad para una realidad sociocéntrica y a diferentes niveles, ¿no? Ya vemos aquí un mapa de cómo la penetración de Facebook en el mundo entero. Estamos hablando de más de 7 millones de personas, que es un cuarto de la población. Eso es una barbaridad de personas en un mismo lugar. Eso son muchas oportunidades. Eso no se puede despreciar y tenemos que tener una visión proactiva acerca de esto. Hay que hacerlo bien, hay que hacerlo con todos los criterios éticos y demás, ¿no? Que es lo que vamos a ver ahora después. Las personas pasan una frecuencia altísima de su tiempo en estos servicios. Es una barbaridad, pasan de media casi 2 horas al día ya. Entonces, esto es una proporción de tiempo muy, muy, muy amplia para que desaprovechemos esta oportunidad. Y además, también porque estos son servicios que han surgido de forma muy emergente, no hemos tenido casi la oportunidad de incorporarlos, de hacer pedagogía desde la propia universidad, desde la escuela, con todo esto. Y claro, la gente lo ha usado de manera casi espontánea, ¿no? Es verdad que proporcionan unos niveles de usabilidad muy importantes, que las características de la red de usabilidad, de inmediatez, de ubicuidad, de alcance, dan unas oportunidades a que cualquier persona pueda conectarse y actuar, pero al mismo tiempo hay unos riesgos importantes, ¿no? Unos riesgos importantes que tienen que ver con una cuestión de la que habla Teresa Correa, ¿no? Las personas que son nuestros usuarios, nuestros clientes y usuarios con los que trabajamos, son las personas que más tendencia tienen a pasar más tiempo en este tipo de servicios. Y lo más perjudicial, pasan mucho tiempo para el entretenimiento. Sin embargo, se ha demostrado, hay evidencia científica, que las personas con mayor capital cultural utilizan estos servicios menos tiempo y con mayor orientación al logro. Y esto es importante, ¿de acuerdo? Porque estamos hablando de que se está generando casi una tercera brecha. Ya no estamos en la brecha, de acceso, estamos en la brecha de participación digital.
esta brecha que lo que hace es, bueno, hacer que las personas pues pasen tiempo en estos servicios, pero no sepan bien cómo pedir una cita online, no sepan hacer una compra online, no sepan usar un certificado digital, no tengan capacidades y competencias digitales suficientes y además de eso estén más expuestas a un fake, a un bulo, a un timo, a un peligro de que sean engañadas en un momento dado. No sé si se está entendiendo bien mi español, ¿eh? Espero que sí. Estoy hablando despacito para intentar que se entienda. Bien, en relación a esto también hay oportunidades muy importantes. ¿Por qué? Porque sobre todo para los investigadores y para, por supuesto, también los trabajadores sociales, porque nosotros trabajamos, tanto los investigadores, sobre todo de trabajo social, como los profesores, los investigadores de la academia, con una visión muy relacional, ¿no? El trabajo social, si se diferencia de algo de otras disciplinas, es por su espectro relacional, por su capacidad de mirar más allá del individuo. Mira a todo su tejido de relaciones. Mira a la familia, mira al vecindario, analiza todo el tejido social de la persona para encontrar oportunidades y encontrar también externalidades negativas. Bien, en este caso, en las redes sociales online se vuelca voluntariamente por parte de las personas una cantidad tremenda de información detallada, pero lo más potente es la explícita articulación relacional, que es toda esa cantidad de contactos asociadas a cada una de nuestras personas, ¿no? Lo que Bourdieu llamaba capital social, la red de relaciones sociales interdependientes que todos tenemos asociados y que nos provee de oportunidades. Desde el punto de vista del trabajo social, tener la capacidad de visionar cuál es esa red de relaciones es importante. Evidentemente, no siempre va a coincidir el tejido social, la red de relaciones en el espacio online como en el espacio offline. Pero, de forma general, hay evidencia científica que si algo han proporcionado las redes sociales online es dotar de veracidad a todos los perfiles. Simplemente por una cuestión muy sencilla. Porque tu identidad digital la construyes en torno a tu persona y en torno también a los otros, a aquellos con quien están contigo. Entonces, en el momento que tú lo construyes no solo por tu propia actividad, sino en relación con los demás, a partir de ahí tu veracidad ya es cierta. Porque en el momento que tú dijeras en las redes, hola Pablo, ¿qué tal? Aquí estoy, me acaba de contratar la NASA. Pablo me diría, oye, baja de la nube, amigo, ¿sabes? ¿Qué estás contando? Claro, todo este tipo de cuestiones pues hacen que, bueno, que las redes reflejen con mucha veracidad todo esto. Esto es lo que decía, información veraz o ficticia, de forma general, ¿eh? De forma general. Sí es cierto que a partir de un número de amigos, un número determinado de amigos, empieza lo que se llama el aumento de la desviación de la realidad. Y es a partir, está evidenciado que a partir de 300 amigos empieza ya a deformarse un poco esa realidad. Si bien esta investigación que anuncia esos 300 era de 2012, calculo que ahora estarán 500. Esto va progresando, ¿no? Pero sí que es verdad que hay un cierto número donde empiezas a tener una exposición más pública y menos en relación a tus contactos, ¿de acuerdo? Bien, una potencia fundamental de las redes y sirve para intervención social es que es catalizadora de la convergencia de los diferentes roles sociales. Nosotros siempre hemos definido diferentes ámbitos de nuestra vida, el trabajo, la familia, etc. Sin embargo, cuando creamos perfiles de estas características, aglutinamos a personas del trabajo, personas de la familia, personas del club de pádel, personas del kitesurf, de no sé qué, de todos tus hobbies. Con lo cual, al final, cuando las personas están en ese mismo espacio,
hace que de pronto tu amigo de que juega contigo al pádel vea que tu madre ha puesto una foto tuya y que conversa contigo y así, ¿no? Por tanto, lo que se produce es la catalización de la convergencia y plasma tu identidad a menudo con más amplitud que incluso si tú la teníamos antes, porque antes no veíamos, no sabíamos qué decía tu madre, ni que tú tenías, estabas apuntado a un club de pádel, ni nada de esto, ¿no? Y ahora nos enteramos de muchas cuestiones de estas por las redes, ¿no? Por lo tanto, hay una secuencia también offline, online. ¿Cómo nos conectamos a esto? Esto es interesante porque el proceso es bastante, bastante espontáneo y no sujeto a estrategias, ¿no? Habitualmente, en términos generales. Luego están los influencers y los famosos y todas estas cuestiones, pero en términos generales es un proceso bastante habitual como el que se pueda dar en los entornos online. ¿Qué quiere decir esto? Pues que yo normalmente tengo los mismos contactos que conozco de mi socialización offline. Y esto nos lleva a crear una realidad que ahora veremos que refleja una identidad bastante similar a la que tú tienes en los espacios offline, ¿no? Bien, este capital social lo que hace es que potencia, pero no sustituye, sino que complementa, ¿de acuerdo? Se crea un nuevo tipo de proximidad en el cual pesan más los intereses y la geográfica, ¿de acuerdo? Bien, no voy a seguir mucho en... voy a ir ya a los casos más prácticos, ¿de acuerdo? Pero sí que tenemos que tener en cuenta esta visión proactiva, ¿no? Servicios que pueden servir para ayudarnos a todo esto. Podemos hacernos algunas preguntas, ¿no? ¿Se pueden defender los derechos humanos mediante lugares de socialización online? ¿Se pueden defender? Pues pensemos en el Me Too, ¿no? Y en la sororidad digital, ¿no? Pensemos en Chile despertó y cómo utilizaron ese hashtag. Pensemos en determinados movimientos sociales, ¿no? Para que están reflejando y están luchando por la defensa de sus derechos, ¿no? Yo creo que sí, ¿no? Que es un espacio más que complementa. ¿Se pueden facilitar relaciones y crear potencial y comunidades? También. Vamos a ver estas preguntas, cómo se reflejan. Desde una visión de lo que Bronfenbrenner nos contaba de que era un modelo anidado, desde la visión del modelo ecológico hemos pasado a ese modelo en red. Ya no estamos en los niveles macro, meso, perdón que se me olvida a veces, exo, macro, meso y micro, ¿no? Del sistema ecológico que nos hablaban Bronfenbrenner. Donde nos hacía metafórica verlo como en una especie de matrioska, ¿no? En una muñeca rusa donde íbamos metiendo los diferentes niveles uno encima de otro. Esta visión responde más a un modelo de la sociedad industrial, donde dividíamos todo, compartimentalizábamos todo para conseguir objetivos. Y este modelo tuvo mucho éxito en aquel momento donde, al albor del modo de producción, del taylorismo, del fordismo y de todas estas cuestiones, se alcanzaron muchos beneficios. De hecho, el informe de Beveridge y la arquitectura de nuestro estado de bienestar está conformado al albor de todo esto, ¿no? Los servicios sociales también, por eso vemos las categorías sociales, los menores, los mayores, los inmigrantes, y entonces creamos compartimentos. Pero la persona no es... no puedes dividir la persona en facetas, porque una persona puede ser al mismo tiempo inmigrante, mujer, discapacitada, de una etnia social determinada. Por tanto, no abordamos la complejidad, atendemos los problemas de forma separada. Y si lo miramos desde la visión de Bronfenbrenner, pues miramos distintos niveles, ¿no? Verticales, que antes metíamos uno encima de otros. Ahora hay que buscar lo que hablan Neil y Neil. Imbricar, enredar, buscar una visión más en forma de red de todo este sistema ecológico que nos permita abordar la complejidad de los problemas sociales, ¿no? Bien, de acuerdo. Una de las cuestiones interesantes que tiene que ver con todo esto, aunque se me ha movido esta slide, pero bueno,
es la progresiva reducción de las distancias sociales. ¿Qué quiere decir esto? Que cada vez estamos más cerca los unos de los otros. No me voy a poner aquí a contar, porque no es el momento, pero ahí tenéis los autores, la teoría de los 6 grados de Milgram. Rápidamente fue un telegrama que buscó un experimento social, darle un telegrama a alguien desconocido para que encontrara a alguien en el confín del mundo. Bien, pues encontró que a través de 6 saltos, de 6 pasos de promedio, llegaba ese telegrama. Y esto fue en los años 60. Imaginaros, Duncan Watts lo reformuló este experimento en una etapa incipiente de Internet que se había recortado a 5,28. Hace 4 años, Dunov y otros autores llegaron a la conclusión, junto Dunov con unos algoritmos de la Universidad de Milán, de que se había alcanzado una distancia de 3,5 pasos. ¿Esto qué implica? Implica que estamos más cerca los unos de los otros y conforman unas posibilidades que antes nunca antes podíamos tener. Esto también tiene que ver con la globalización, incluso esto tiene que ver con la expansión de la pandemia que tenemos actualmente, ¿no? Otra de las cuestiones interesantes que tiene que ver con lo que hablaba antes es, pues cómo nos socializamos. Y esto es un experimento de investigadores de la MIT que han analizado cómo las personas se relacionan y comunidades a través de sus creencias. Es decir, las personas... Ellos han ido investigando si las personas, cuántos periódicos leían de distinta ideología. Y han llegado a la conclusión de que las personas que tienen un nivel de creencia determinado tienden a querer leer periódicos que le digan lo que ellos piensan. Y por tanto se refleja lo que ellos llaman social mirror, ¿no? El reflejo de tu pensamiento y de tus creencias. Pero esto está generando grandes problemas para las personas, porque está incluso haciendo que se refleje más la polarización, que las personas se separen más en torno a la creencia y haya menos tolerancia a la diversidad. Por tanto, esto es muy importante y debemos actuar en todo esto, ¿no? Para hacer que las personas no solo lean lo que quieren escuchar y vean la noticia y generen sus redes en torno a eso, ¿no? Sino que vayan más allá de estas cuestiones. Bueno, teorías de capital social que os dejo aquí, ¿no? Que hemos hablado a través de esto. No quiero incidir demasiado en estas cuestiones teóricas. Quiero irme más a los aspectos centrales. Sí es importante entender... Uf, ¿eso qué es? Disculparme, yo no veo cosas de estas, pero ha salido aquí. Tenemos un proyecto de radicalización y estamos viendo algunas cosas de esas, radicalización de inmigrantes, pero bueno, esto será otro día cuando lo cuente. Bueno, la cuestión, cuando generamos comunidades y capital social para las personas, tenemos que atender a una circunstancia, y es desde esa visión de que las personas tienden a generar desde el mecanismo del cierre comunidades cerradas, donde habitualmente se relacionan con las personas de su círculo íntimo, es habitual que estas personas pues no encuentren información diferente. La información suele ser siempre la misma, ¿no? Y por tanto esto genera cierta homofilia, ¿no? Y cierta tendencia a generar lo que se llama estructuras con grupos cerrados, ¿no? Entonces, lo que sí hay que buscar es la manera de superar estos agujeros estructurales que hay entre los grupos, ¿no? A través de determinados mecanismos. Bert nos hablaba de su modelo de vacíos o agujeros estructurales para generar apertura o cierre en las comunidades. Granovetter, de la fuerza de los lazos débiles. Y Lin nos habla de que, bueno, es importante el capital social, pero fundamentalmente porque no solo es importante acceder a capital social, sino saber movilizarlo hacia el logro. Y esto es muy interesante.
Otra cuestión interesante es cómo trabajamos en comunidades de prácticas. Wenger y su modelo de dominio, comunidad y prácticas. Y finalmente, el modelo de adopción de innovación. He puesto algunos ejemplos para entender ahora lo que viene, que es, yo creo, lo más interesante, ¿de acuerdo? Lo más interesante es que os voy a enseñar algunos contextos reales, investigaciones que yo he ido realizando y de intervención. Fijaros, este es uno de los modelos que desarrollamos en servicios sociales comunitarios, que está publicado en la Journal Social Work Practice y que lo que viene a analizar es, bueno, un grupo de personas, de usuarios de servicios sociales. La verdad que este proyecto fue muy bonito porque y fue para mí muy emocionante porque yo trabajaba allí todavía y fue en el momento de crisis, ¿no? 2012-2013. En ese momento había una situación muy delicada en España porque no había trabajo, no había empleo. Y las personas venían a verme porque yo dirigía un servicio de orientación laboral dentro de servicios sociales comunitarios. Llegó un momento donde no había ofertas de empleo y entonces era absurdo marear a las personas y no contarles nada nuevo. Hubo una ocasión en una entrevista donde yo a una usuaria le fui a mandar una información y le pedí un correo electrónico. Y esta usuaria me dijo, correo electrónico no tengo, pero sí tengo Facebook. Claro, a mí eso me pareció un poco chocante porque en aquel momento para tener Facebook tenías que tener correo electrónico. Pero más allá de la ignorancia de esta señora, que ya, por cierto, tenía una edad, a mí se me encendió una luz. Y yo pensé, digo, quizá sería una oportunidad muy interesante saber si efectivamente la gente tiene Facebook de forma masiva. Porque puede ser una manera de generar comunidades. Total, empezamos con la ayuda de mis compañeras, empezamos a preguntar y alcanzamos la evidencia de que más del 90% tenían Facebook. Personas con grandes dificultades sociales, con usuarios de servicios sociales. ¿Qué hicimos? Pensamos en crear talleres para formar a estas personas en torno a las competencias digitales. Le decíamos a las personas cómo debían usar las redes sociales. Lo formábamos en competencias digitales y habilidades digitales para Facebook. Y al mismo tiempo utilizábamos una funcionalidad de Facebook, que son los grupos, para aglutinarlos a todos. Pasó una cosa muy bonita y es que empezamos a hacer grupos de 10, 15 personas sin más ambición. Hacíamos uno, hacíamos dos, hacíamos tres y así. Cuando llegamos a 100 personas, las personas que habían participado en los primeros nos pedían volver a repetir. Y nosotros, bueno, yo que era el que llevaba esto, decía, bueno, es que no hay nada planteado más. Pero bueno, si queréis otro taller, yo preparo otro taller. Y hacíamos otro taller. ¿Qué es lo que empezó a pasar? Que yo me daba cuenta que cuando terminaban los talleres, las personas se quedaban hablando los unos con los otros, los usuarios entre sí. Se intercambiaban teléfonos, quedaban fuera de allí. Incluso cuando venían por segunda vez, yo notaba que personas con una apariencia física muy deteriorada, porque ya llevaban mucho tiempo en una situación muy complicada, de pronto aparecían que se habían pintado el pelo, se habían maquillado y venían con otro ánimo. Poco a poco, esto empezó a crecer y en el grupo online la gente iba intercambiándose ofertas porque nosotros planteamos una pauta y era, estamos en el grupo para intercambiar ofertas. Tú puedes ser albañil, tú puedes trabajar, tú puedes ser una cajera de supermercado, tú puedes ser un arquitecto y tú un bibliotecario, porque en aquel momento había de todo en paro. Pero si estamos dedicando cada uno de nosotros una o dos horas al día a buscar empleo, por favor, pensar en los demás y volcarles oferta si encontráis oferta para los demás. Y lo que sucedió fue muy bonito, que empezó la gente a volcarse oferta entre sí, etiquetándose, oye, he visto esta oferta para ti, yo he visto esta para ti. Y empezó a generar un sentido de comunidad y de pertenencia hasta el punto que ellos vinieron a hablar conmigo para que yo les dejara la sala para que ellos vinieran de forma autónoma. Claro,
La realidad es que yo esto lo hacía a espaldas de mis jefes, porque yo sabía que si lo contaba, me iban a decir que no. Y entonces, como no estaba haciendo nada malo, pues dije, bueno, pues... Pero en este momento empezaron a decir que querían la sala sola. Entonces hablé con mi jefa, le conté y le dije que por qué no cederle, y me dijo que obviamente sí, pero conmigo siempre allí, o con alguien. E incorporó una persona más conmigo. Entonces, bueno, resumo muy breve. Terminaron montando una asociación para el empleo, en el distrito donde ellos estaban, y intentaron coger un restaurante que había en servicios sociales, porque muchos eran del ámbito de la cocina, del ámbito de la hostelería. Ahí estaban, ayudados por mí, intentando desarrollar, diseñar un servicio para coger un restaurante que había ahí entre todos. Nosotros lo que analizamos es cómo se podrían generar comunidades y cómo había cierta correlación entre la conectividad, cómo se conectan entre sí, la interacción y la resiliencia, ¿no? Ante las situaciones difíciles. Esta es una práctica que se puede llevar a cabo. Otra práctica que también llevé a cabo es, en el 2010, éramos trabajadores sociales, aparecieron las redes sociales y creamos un grupo, lo creé yo, donde empecé a aglutinar hasta 235 trabajadores sociales. Y empezamos a compartir información ahí. Bueno, pues nos dimos cuenta, que el grupo al final era lo primero que llegabas al trabajo por la mañana y miraba, porque eran 235 profesionales volcando sin parar información relevante para nuestro trabajo. La potencia de multiplicar la fuerza de 235 personas leyendo normativa, consiguiendo recursos, generando ofertas de trabajo para los usuarios, atendiendo a nuevas realidades, generando nuevas oportunidades de información, pues generó una comunidad de aprendizaje brutal, ¿no? Que hoy por hoy sigue viva. Y ahí lo que hicimos fue identificar pautas de liderazgo, detectar comunidades y reflejar la teoría del espejo social, ¿no? Que es la que identifica comunidades por colores. Los colores, lo que quiere decir es, desarrollamos unos algoritmos que, todo esto, perdón, no lo he contado, pero se hace con análisis de redes, con una serie de algoritmos y con etnografía también, ¿no? Y entonces, la combinación de diferentes técnicas da lugar a que encuentres comunidades que lo que hacen es reflejar cómo se conectan y cómo interactúan personas diferentes en función a sus afinidades. Las comunidades azules eran todos los que trabajaban en cuestiones de los ayuntamientos de Málaga. Otros eran los que trabajaban con determinados colectivos, con discapacitados, y así diferentes comunidades que se generaban en torno a las realidades de trabajo de los distintos profesionales. Por tanto, es una potencia para los futuros trabajadores sociales desarrollar prácticas en las redes sociales online donde aglutinen a todas las organizaciones y empiecen a encontrar información de esa manera, con una potencia fundamental, y es que tú no tienes tiempo de mirar diariamente lo que vuelca cada organización en su día a día, en su página web. Tú no puedes mirar diariamente 120 páginas web a ver qué nuevo hay. Sin embargo, las redes te dan una versión diferente, inversa. Lo que va volcando la gente en el timeline va quedando ahí y tú vas viendo todas las novedades. Por tanto, generar estructuras relacionales en torno a los actores sociales de trabajo social es fundamental para estar informado de lo que ocurre. Y es esencial y hay que hacerlo. Esto lo hicimos en LinkedIn. Pasamos de Facebook y nos fuimos a LinkedIn, que era un ámbito más profesional, y desarrollamos esto mismo en LinkedIn. Todo esto está publicado en las revistas que estoy poniendo ahí, ¿de acuerdo? Ahora hemos hecho lo mismo con las asociaciones, con los colegios profesionales de trabajo social y con las asociaciones de la International Social Work Federation.
hemos analizado cómo todas las asociaciones de la International Social Work Federation, o International Federation Social Work, creo que es así, pues cómo interaccionan, ¿no? Lo hemos hecho durante los dos últimos años y lo hemos hecho también con el COVID-19. Cómo han interactuado todos los actores sociales del trabajo social entre sí en distintas redes, en Twitter, en Facebook, en Instagram y en LinkedIn. Y bueno, está enviada una revista y a ver qué pasa. Pero parece que bien. Y hemos descendido a un nivel de trabajo social en España. Si vemos aquí el tamaño de los nodos, bueno, esto se hace con análisis de redes, podemos ver que cuanto más grande es el tamaño de un nodo, más conectado y más interactúa con los demás, más líder es. Por tanto, la visualización de esta información es muy relevante para encontrar, primero, cómo se forman comunidades. Como vemos, la roja es una comunidad entera, y vemos como Málaga, Almería, Cádiz, Granada, Jaén, que son ciudades de Andalucía, de la región de Andalucía, están unidas ahí, con otras de Cáceres, Aragón y demás. Sin embargo, en la comunidad azul está Sevilla, Huelva, que también son de la comunidad andaluza, pero sin embargo no están en esa misma comunidad porque no tienen una conectividad con esas otras, ¿no? Significa eso, que si tú estás en la comunidad roja, habitualmente a ti te va a llegar la información de los colegios que están en esta comunidad, pero de ningún otro. Si estás en la comunidad azul, lo que te va a llegar es lo de la comunidad azul, y así, ¿no? Con los distintos colores. Desde una estrategia de desarrollo, de acceso a mayor información, movilización de información, lo que tendríamos que hacer es enseñarle esto a los colegios profesionales y indicarle la carencia en tanto en cuanto no alcanzan suficiente información. Sin embargo, si vemos el tamaño de este nodo del CGTS, que es el Consejo General de Trabajo Social, o Cantabria o Málaga, son colegios muy centrales, muy, muy intermediadores, dominan mucha información, están en medio de los caminos, y son los colegios que permiten conectar comunidades entre sí. Y esto es muy relevante para desarrollar estrategias, para difundir información, etc. ¿De acuerdo? Bien, esta es otra experiencia también que muy, muy relacionada sobre, bueno, es muy similar a la que hicimos en la que he contado al principio, así que no me voy a parar mucho. Analizamos pues en torno a las interacciones, quién volcaba qué, quién hacía comentarios, y aquí teníamos mucho más en cuenta el factor emocional, ¿no? Cómo las personas se retroalimentan con comentarios, con likes y con todo eso, y genera un círculo emocional, ¿no?, entre las personas, ¿no? Bien, otra cuestión importante y que es transversal a todo esto es todo el tema de digital skills. Eso lo hemos hablado antes, ¿no? Y aquí hay algunas investigaciones donde hemos hecho cuestionarios de análisis de las digital skills de los graduados de trabajo social, ¿no? ¿Qué competencias digitales alcanzaban? ¿Cuáles tenían? Y en todo caso, si tener esas competencias era un elemento mediador, en este caso, de resiliencia, de mayor resiliencia. Y hemos encontrado que sí. También hemos encontrado en esta otra publicación que es un elemento mediador de la satisfacción y del bienestar personal y del capital social. Por tanto, cuanto más, digamos que en función a tu conectividad y a tu interacción y a tu liderazgo, a determinadas medidas de redes, cuanto más competencia tienes, más satisfacción alcanza, más autoestima, más uso estratégico y más capital social. No sé si se entiende, pero bueno, tampoco quiero mucho abundar en esto. Este es otro artículo que estamos también ahora, que parece que también va para adelante. Y bueno, lo que plantea es que cuanto más capital social tenemos, si tenemos competencias digitales, podremos alcanzar un mayor nivel de tolerancia a la diversidad. Es decir, cuanto más ricas sean nuestras redes,
más diversa, más abierta, pues mayor capacidad de tener una mayor tolerancia a la diversidad, ¿no? Esas son competencias claves de trabajo social, ¿no? Algunos ejemplos, ¿vale? Perdón, voy a beber un poco de agua. Si tenéis pregunta, me interrumpís, que yo encantadísimo, ¿eh?, de parar de hablar, ¿eh? Yo esta mañana di una clase de 3 horas y media, justo después me reuní con mi departamento casi otra hora, comí y ahora estamos... O sea, que estoy harto de escucharme. Bueno, este es un ejemplo de cómo las emergencias sociales... este fue un caso en Brumadinho. Perdón que falta aquí un dato de los lazos, que se me ha movido, ¿vale? Este es un caso paradigmático de cómo las redes sociales pueden intervenir en casos de desastres, de emergencias, de catástrofes naturales. En Brumadinho, que es una localidad natal de Brasil, se rompió una presa en el año pasado. Esta presa, bueno, pues lo que hizo fue romperse y arrastrar con lodo, con barro, a todas las personas que a su paso. Bueno, pues lo que ocurrió es que desaparecieron muchísimas personas con este lodazal, con este lodo. ¿Qué ocurrió? Que inmediatamente, en una fase temprana, las personas se empezaron a activar en redes colgando un repositorio de fotografías de sus familiares, y a través de determinadas personas que lideraron el proceso, pues se fueron generando toda esta fotografía a través de las cuales intentaban detectar dónde estaba su familiar, si se había encontrado, si no. Canalizaban información de la policía, organizaban la función de los voluntariados digitales. Fue un ejemplo de cómo las redes pueden articular. El color de las comunidades tiene que ver con eso, ¿no? El rosa, recuerdo que eran los voluntarios, ¿no? Cómo se organizaban entre sí. Y las comunidades en sí, lo que iba detectando eran distintas conversaciones en torno a los familiares, a los mensajes de los policías y también a la identificación de fakes, ¿no? De fake news, que en todo el proceso se fueron dando, ¿no? Y que generaban mucha polémica, mucha controversia, y era un momento muy delicado, ¿no? Entonces, gracias a las redes, pues se atenuaron toda esta incidencia, ¿no? Esto fue también un caso de un atentado terrorista, ¿no? Y aquí es cómo la gente se moviliza para canalizar información en el momento justo después del ataque terrorista. 24 October Plain fue en Utrecht, en Holanda, donde hubo un atentado, y ahí inmediatamente empezaron a canalizar información de la policía, pero también a identificar fake news y también a canalizar información acerca de pistas, porque era justo en el impacto posterior, ¿no? Y era para detectar dónde estaba todo esto. Algunas organizaciones de trabajo social también estuvieron vinculadas para la ayuda a las víctimas del atentado terrorista, ¿de acuerdo? Y de cómo se podía canalizar esta ayuda. Este es otro artículo que también está ya revisándose, y este es acerca de lo que pasó en Open Arms. Creo que no lo he puesto, se me ha olvidado ponerlo. Es la crisis migratoria Open Arms. No sé si conocéis que hay un buque, supongo que sí, un buque que ayuda a las personas en el Mediterráneo, a los inmigrantes que intentan cruzar el Mediterráneo. Pues es un buque, es una ONG que tiene un buque, y trata de salvar la vida de las personas, ¿no? Pero luego tienen muchos problemas en torno a dónde desembarca a todas esas personas. Bien, pues durante han habido varios episodios de crisis migratoria importante, donde ninguno de los países de la Unión Europea, bueno, pues era muy proclive a que desembarcaran. Especialmente Italia, cuando estaba Matteo Salvini al mando, pues había algunos problemas para que desembarcara en Lampedusa, ¿no? Que era el puerto más cercano, ¿no? Bueno, pues se fue generando
un gran conflicto social que se reflejó en las redes. Y lo que encontramos en las redes fue la polarización absoluta de la sociedad en torno a las migraciones. Es decir, cómo se generaba un discurso a favor y en contra, de forma muy acusada, de que los inmigrantes pudieran atracar el barco y desembarcar. O sea, había gente que se alineaba absolutamente a favor y un polo contrario absolutamente se alineaba en contra, ¿no? Entonces encontrábamos unas pautas muy marcadas de homofilia y de polarización de la sociedad en torno a las crisis migratorias, ¿no? En torno al pensamiento sobre las crisis migratorias. Y bueno, este es un ejemplo de cómo también se puede utilizar las redes sociales en cuanto a movimientos sociales. Este es un artículo también que tenemos lanzado, bueno, también hay otro del 8M, pero fundamentalmente vemos que el Me Too, en relación al 8M, al movimiento feminista 8M, pues vemos los países que se representan, ¿no?, en el mundo. Aquí vemos que el 8M pues, tiene más incidencia en países hispanohablantes, ¿no?, frente a países angloparlantes, ¿no?, donde se identifican más con el Me Too, ¿no? Y aquí, bueno, algunas lenguas y demás. Os pongo esto para que veáis cómo se conforma todo esto, ¿de acuerdo? Mirad, es simplemente para que veáis lo que hacen los algoritmos en torno a esto, porque es un movimiento muy armónico, muy, muy orgánico, ¿no? Entonces, cada puntito es un perfil en Twitter. Y los colores todavía no están organizados por comunidades. Ahora mismo, este es un ejemplo de cómo se organizan en función a un algoritmo de distribución que lo que hace es ajustar por similitudes a los distintos perfiles. Y ahí vamos viendo cómo se va organizando a través de una aplicación informática y vamos viendo cómo va situando a los nodos, optimizando su posición en función de la mayor conectividad entre los diferentes nodos que participan en todo esto, ¿de acuerdo? Bien, solo era un ejemplo, vuelvo a esto. Y bueno, esta es una publicación que también está a punto, debe estar ya a puntito de terminar, porque ya llevamos bastante tiempo con ella, pero está en segunda revisión. Y bueno, aquí lo que vemos reflejado es una cuestión de lo que hablábamos antes, ¿no? El social mirror, ¿no? Y cómo las distintas comunidades se conforman en los movimientos sociales y reflejan diferentes cuestiones. Por ejemplo, reflejan reivindicaciones sociales. Si vemos en la parte superior, vemos cómo en el Líbano hubo una mujer que fue apresada, fue encarcelada por bailar y volcar un vídeo bailando en YouTube y compartirlo en redes. Bueno, pues a raíz de eso se generó un movimiento reivindicativo a favor de esa mujer y en contra de la penalización de esa actitud por parte de las instituciones del Líbano, y todas las mujeres empezaron a grabar vídeos. Además, creo que lo traigo aquí, a ver si esto lo refleja. Creo que no escucháis, ¿no? Bueno, no escucháis, digamos. No, solo vemos tu PowerPoint. Bueno, pero esto sí que se puede ver. Por lo menos que veáis el mensaje mientras que yo voy hablando, ¿no? Y ahí lo que... Pero no vemos vídeo porque lo que estás compartiendo es la pantalla. Compartían vídeos de ellas bailando en casa en un movimiento de apoyo a esa mujer, ¿no? Y lo que vemos es... Ahí lo que está diciendo es eso, ¿no? Que esta red permite el empoderamiento, ¿no? La visibilización, el establecer campañas, ¿no? Para romper también las normas, ¿no? Joaquín, ¿me escuchas?
Sí. No, nosotros no podemos ver el vídeo porque la pantalla estás compartiendo solo el PowerPoint. Lo que pongas en tu computador... Lo entiendo. Bueno, era un ejemplo rápido. Y en la parte de la izquierda vemos cómo se reivindicaban trabajadores de Google en todas las sedes del mundo y se reflejaba en Twitter esta reivindicación sobre un caso de acoso sexual también, ¿no? Esta imagen de esta mujer con la imagen paradigmática de Me Too, que es esta foto de esta mujer con una rosa, parece ser, pues esta imagen, que es muy bonita, We the People, es un artefacto digital que ha salido de las redes y fijaros, está en la calle. Desde lo online, pues también transferimos artefactos a la vida real, ¿no? Como esta camiseta, ¿no? Como esta imagen en concreto, ¿no? Y ahí vemos en Kosovo cómo hubo también una comunidad que reivindicaba cuestiones. En Hollywood, con toda la situación de Harvey Weinstein, se hablaba en la comunidad esta. También en un acto que hubo de la Women March, de los activistas de la Women March. Y bueno, algunas cuestiones también. En fin, lo que quiero que veáis es, bueno, pues cómo se refleja esta realidad. Vemos cómo se va replicando, ¿no? Veis que ahí se va replicando determinados discursos que van conformando esas comunidades, también en torno a los retweets y todo esto, ¿no? Este es el background de los datos. Esto Pablo lo conoce ya un poquito bien, ¿verdad, Pablo? y esto, bueno, pues otro ejemplo, lo mismo, ¿no? Pero bueno, no entro tampoco al detalle, pero la misma cuestión. Y cómo se van identificando estas similitudes y demás. En torno a lo que la gente va comentando en las redes y demás. Y bueno, Pablo, estos son los ejemplos que tenía, que están reflejados fundamentalmente en estos dos libros y en todos los artículos que hemos visto. Entonces, Jorge, Pablo, yo era lo que he preparado así. También tengo que decir que Pablo me cogió un poco ahí, me hizo un poco el truco. Y me dijo, bueno, Joaquín, te vamos a... Si solo hace 30 minutos, solo vamos a hablar con Jorge. Y luego me preparó esto, ¿no? Y digo, bueno, venga, vamos al lío. Y bueno, a ti que no te gusta, Bueno, a mí también me va la marcha, pero claro, realmente me resulta interesante conectar con vosotros, conoceros y demás, ¿no? Es una pena que no... Yo me gustaría que me plantearais todas las preguntas que tengáis ahora, ¿no? Para que esto sea más interactivo, porque si no es un rollo. Justamente a eso íbamos. En primer lugar, mil gracias, Joaquín, por esta presentación tan profunda, conceptual y de aplicación. Ahora vamos a dar un poco de tiempo a que los que están aquí participando con nosotros puedan preguntar. Gracias, Joaquín. Ahora es un momento para que los que están aquí en esta sesión puedan colocar las preguntas, dudas que tengan. Y aproveitar a presença de Joaquim para responder. Paulo. Puedo? Olá. Paulo. Certo, Richard. Sí, pode. Paulo. Sí, pode. Gracias. Paulo, pues... En primer lugar, desculparme porque... Yo llegué un poquito retrasado, eso es nuestra vida ahora, siempre retrasados porque hay demasiadas cosas para hacer. Pero lo que estuvo oyendo, pues para mí es fenomenal. Y me suscita cuatro comentarios. Uno es sobre un tópico que vimos discutiendo muchísimo, que es cómo se puede publicar en servicio social, en revistas de diferentes áreas científicas, bueno, claro, de servicio social, pero también de sociología y de otras áreas, lo que es muy importante. Quizás nosotros tendríamos que aprender un poquito con Joaquín Castillo sobre lo que gusta, lo trabajo que da, pues producir artículos que puedan acoger este impacto científico.
que no se consigue así porque tenemos los ojos bonitos, ¿no? Se consigue porque hay mucho trabajo de investigación. Luego, mi segundo comentario es una pequeña nota, porque reparé, yo espero que Joaquín entienda mi portiñol. Sí, perfectamente. Gracias. Porque reparé que unas veces hablaba de servicio social y otras veces de trabajo social. Y eso a mí me plantea la cuestión de la naturaleza de ese trabajo de investigación, que es también un trabajo de intervención, como se ha visto, con las comunidades, y que moviliza a teorías de diversísimos campos, ¿no? Científicos, desde la computación hasta el análisis de redes, hasta teorías sociológicas bien conocidas, y que son movilizadas después para producir conocimiento. Y eso a mí me parece muy importante. La idea de que no solo estamos tratando de entender la relación entre el servicio social y las redes sociales, pero más allá estamos entendiendo una manera de olhar, de mirar al trabajo social y también en tópicos, en este caso las redes sociales, pero podía ser otros tópicos, ¿no? Yo vengo de una otra área, vengo de la sociología precisamente, como siempre he trabajado con personas de servicio social, siempre he creído que no había así una necesidad de tener campos tan demarcados desde el punto de vista práctico de la investigación y del trabajo social. Más que demarcar, hay que cooperar, y eso parece claro también. Luego tengo dos cuestiones un poquito diferentes, porque cuando se habla de computadores, de datos, de redes sociales, de competencias digitales y tal, siempre la tendencia principal es para hablar de la robotización, la digitalización, la inteligencia artificial, todo eso. La tendencia es para hablar de los aspectos malos que tienen, y uno de los aspectos malos, claro que es la producción de situaciones graves de infoexclusión, de aprofundamiento de las desigualdades, de acceso a la información, a la posibilidad de construir redes sociales, de sacar capital social y todo más. Pero creo que hay que ver la otra parte, es que se puede trabajar mucho mejor usando estas herramientas, ¿no? Usando estos utensilios, e incluso cuando se trabaja con personas, por ejemplo, con lo que como se llama, es minusválidas, en ciertos casos, y de una manera general, con personas en situación de comunidades pobres, yo tengo esta experiencia, las herramientas de comunicación son fundamentales, desde luego, para empezar. Por ejemplo, personas autistas que tienen una dificultad de relación y de comunicación con face a face con otras personas, trabajan muchas veces bien a partir de un ordenador. Y entonces, el ordenador, el teletrabajo, es una oportunidad de inclusión que no tenían de otra forma. O para capacitar a personas que no saben leer ni escribir. Yo participé en un proyecto importante en Portugal, donde la primera cosa que hacíamos era enseñar a las personas lo que era un ordenador, cómo funcionaba, cómo lo que era el teclado, la CPU y todo eso, lo que era, para que después, y había una aplicación multimedia donde las personas andaban dentro del ordenador, viendo las diferentes partes. Luego, el ordenador iba a ser el primer instrumento de formación para que las personas empezaran a leer y a escribir y a calificarse. Y eso también lo aprendí en el campo de la
rehabilitación de personas minusválidas, donde las tecnologías son sistemáticamente utilizadas para capacitar a personas. Entonces, yo creo que tenemos que pensar que, face a los derechos humanos o a la inclusión y exclusión social, a la pobreza, las tecnologías pueden aprofundizar los problemas, pero también pueden ser soluciones para aportar nuevas capacidades a los más discapacitados. Y tenemos que ver cómo podemos sacar partido de esas tecnologías. El último comentario, no quiero monopolizar la cuestión, es sobre la metáfora de las matrioscas y de las redes sociales, ¿no? Ya sabemos desde los trabajos de Castells que el paradigma organizativo cambió, donde teníamos organizaciones, instituciones organizadas de una forma piramidal, más parecida con las matrioscas, ¿no? Unas mayores que incluía a otras, eran organizaciones no que perdieran de caras a las organizaciones en red, pero que eran más inclusivas. Si estabas en una gran empresa, podría estar en la parte de abajo, pero la empresa te incluía, eras un trabajador de esa empresa. Y ahora ni siempre pasa así, porque las redes sociales, como creo que está bien demostrado, por ejemplo, cuando se habló de cómo reagían las relaciones entre trabajadores sociales en las ciudades de España, de que has hablado, se ve que son segmentales. Si estás en la red buena, pues tienes muchas oportunidades, pero si estás en la red mala, pues las oportunidades son malas. Eso ha traído la organización en red a instalar ese principio, mucho más eficacia, incluso los ejércitos, ¿no? Hoy día, y los terroristas trabajan todos en red, ¿por qué? Porque son más eficaces las empresas en red, las sociedades en red, porque hay una mayor eficacia y capacidad de coordinación y todo más, y de hacer cosas mucho más adaptables a cambios que son siempre muy rápidos y a cosas que no se esperan, ¿no? Por ejemplo, los soldados americanos hoy en día son entrenados para tomar decisiones y sin esperar que venga una orden de arriba. Eso es una característica solo posible en organizaciones que funcionan en red. Y tal vez esa segmentación pueda explicar las dos cosas que has planteado, que por una parte que las redes muchas veces se asocian a un crecimiento de la intolerancia, porque las personas comunican con los que están en su red, que partillan atributos comunes y que más fácilmente se distinguen de los otros, de los demás. Y eso es la raíz del desconocimiento y esa división entre nosotros y los otros es la raíz de la intolerancia. Pero también es verdad que mientras se desarrolla la red y se desarrolla el compartimiento de recursos entre las redes, pues crece el conocimiento y crece también la tolerancia. Eso me ha parecido a mí muy interesante, también para no vermos las cosas así como si fueran blancas o negras, ¿no? Son mucho más interpelados, ¿no? Son mucho más cárdenas, ¿no? Y a veces con colorado y otros colores más variados. Muchas gracias. Nada, muy obrigado. La verdad que obrigado. Todo lo que dices es muy, muy real, muy, muy, muy acertado, ¿no? En relación a lo de publicar, yo tengo que ser en este sentido, bueno, muy realista, he ido aprendiendo poco a poco, ¿no? Quizá tengo que decir que me ha ayudado bastante estos planteamientos. Las revistas están muy abiertas, muy proclives
ahora las de trabajo social, las de sociología también, a poder publicar, ¿no? Es decir, casi, quizá he tenido ese momento de suerte de pillar la ola, ¿no? De mezclar tecnología con sociología, con trabajo social y esto, ¿no? Con lo que dices con respecto a mezclar, abundando en eso que digo, claro, yo también tengo una trayectoria donde he trabajado en el departamento de sociología como profesor mucho tiempo, 7 años, y luego en el departamento de trabajo social. Pero además yo concibo la realidad que ya no podemos visionar, de, como dice Sennett, ¿no? desde una perspectiva solamente. Porque entonces no encontraremos lo que él llama el cambio de dominio, ¿no? No encontraremos soluciones nuevas, ¿no? Siempre mirando el objeto desde trabajo social, nunca vamos a encontrar soluciones diferentes. Por eso tenemos que mezclarnos con tecnólogos, con otras disciplinas para encontrar lo que se dice, lo que ahora se habla mucho, la disrupción, ¿no? La disrupción no es más que encontrar visiones diferentes sobre un mismo objeto, ¿no? Y eso es lo que te lleva a eso siempre que mezcles. Y nosotros estamos ordenados desde la sociedad industrial en compartimentos estancos, ¿no? Departamentos de no sé qué, departamentos de no sé cuánto, facultades de no sé qué. En el trabajo social, ya lo digo, hay una visión muy corporativista. ¿Quiénes son trabajadores sociales y quiénes no son trabajadores sociales? Yo, por suerte, soy trabajador social y sociólogo. No tengo ese problema. Pero me sitúo siempre en la visión de no importa qué disciplina seas, importa el valor que añadas, no tanto la disciplina, ¿no? Obviamente hay que darle un sentido social a todo, ¿no? Y para eso tienes que tener las bases, ¿no? Pero, y bueno, luego lo que dices con los riesgos, creo que al principio hemos hablado, pero me quedo con eso que dices. Visiones dicotómicas no ayudan. Es decir, este planteamiento de o blanco o negro, las redes sociales son buenas o malas. Visiones utópicas o distópicas, no. Pues son tan buenas si aprovechamos las oportunidades y muy malas si nos vamos a lo negativo. Pero tal cual puede ser unas relaciones offline también, ¿no? Es que te pueden robar, te pueden hackear, ya. Y si se colocan delante de tu casa durante una noche y un día entero, controlarán tus movimientos también. Quiero decir, obviamente la tecnología potencia cosas como esas, ¿no? Con control, con tal, y hay que tenerlo en cuenta. Y abordo eso que tú dices de los riesgos, ¿no? Que decías, ¿no? Y cómo inciden los derechos humanos. Eso lo hablé al principio cuando hablaba de la tecnogobernanza y de que hay que tener mucho cuidado y hacernos la pregunta, ¿no? ¿Hasta qué punto somos capaces de adoptar tecnología, ceder información personal, privada, ceder nuestros ámbitos por un bien colectivo? Es la pregunta, ¿no? Y finalmente con lo que dices, bueno, las redes generan comunidades, generan segmentos, pero al mismo tiempo esa visualización de esos segmentos es lo que tiene, lo que te da es visualizar el reflejo de la realidad segmentada. Y en el momento que tú ves esos segmentos, puedes actuar. Pero tienes que saber cuáles son los segmentos. ¿Dónde están los nodos que se socializan por un lado en torno a una cuestión? Por eso es muy importante esto para solucionar problemas endémicos de coordinación. Visualizar las redes en torno a determinados objetos. Y eso nos hará superar problemas de coordinación. Y creo que ya está, que muy interesante sí. Todo lo que Gracias, Joaquín. Gracias también gracias. A Luis. Obrigado, Luis. Jorge Ferreira levantou a mão. Se mais alguém quiser, pode escrever no chat e eu vou dando a palavra. Olá, Joaquim, de novo. Muitas gracias por la comunicação. Pues a mim me ha gustado mucho porque lo has hecho una información muy completa, muy corrida. Y lo has hecho no apenas hablando de las nuevas tecnologías, tu cool, más hablando también de los referenciales teóricos e intercomunicación con los referenciales de trabajo social.
Y eso me parece muy bien y un buen foco. Y al mismo tiempo lo has ilustrado con algunas evidencias de práctica y de aplicación concreta a la realidad social. Lo ha sido también otro aspecto importante cuando has colocado las nuevas tecnologías no apenas como un potencial, más esencialmente como un complemento a la intervención directa, a la intervención presencial. Y lo creo que eso es una buena información por los estudiantes que están a la clase, por comprender un poco que la conexión se hace articulando un conjunto de variado de dimensiones, de componentes a la vida de la sociedad de momento, y por eso las teorías de redes y el análisis de redes se lo traen mucha importancia de momento al trabajo social. Bueno, y ahí se plantea no apenas una relación social, una relación humana, como lo he referenciado mucho, a la comunicación, que es lo principio fundamental del trabajo social, mas se desarrolla al mismo tiempo una relación virtual. Cuando lo estás aplicando las tecnologías de las redes sociales a comunidades y trabajando con comunidades a partir del Facebook o de otra herramienta, pues ahí lo entramos con una relación virtual. Y si lo puedes hablar un poquito sobre esa relación virtual y la fuerza que tiene para la sostenibilidad de las personas, a la comunidad y a la vida humana, pues me parecía muy bien. La otra cuestión de momento es que los nuestros compañeros que están trabajando a las organizaciones sociales y a los servicios sociales y que tienen un impacto también con los estágios, con las prácticas de campo de los estudiantes de trabajo social, que nos dice que lo tiene una presión enorme de los organismos de la protección de datos, que la protección de datos no está permitiendo un conjunto de actuaciones, de acciones a la intervención social por teletrabajo. Y ahí se plantea un conjunto de cuestiones, me parece, de momento, porque ¿cómo se articulan los contextos con los condicionamientos espontáneos de la crisis y al mismo tiempo los principios, la ética, los valores y la protección de datos? Bueno, aquí lo tenemos un conjunto de dilemas de discusión que me parece complejo de momento. Si tienes algún reflexo, alguna información, pues si lo puedes partillar con nosotros sería muy bien. Muchas gracias por la tuya disponibilidad y por lo esfuerzo, he sido muy bien. Gracias. Muchas gracias, Jorge, a ti por invitar y por hacer tener esta experiencia, porque al final yo aprendo también, ¿no? Y vamos a enriqueciéndonos mutuamente. Y bueno, recogiendo esto último que dices, es muy interesante, porque es verdad que no he hablado en ningún momento de criterios éticos para desarrollar todas estas acciones, estas intervenciones e investigaciones. Hay todo un catálogo, es verdad que hay cierta ambigüedad en torno a los criterios éticos. No está claro el límite, dónde está el límite, ¿no? De hecho, nosotros ahora estamos trabajando con el Ayuntamiento de Málaga, en el grupo de investigación, para desarrollar la atención telemática vía Zoom o vía cualquiera de estas tecnologías, y aparecen graves obstáculos que tienen que ver con la protección de datos, ¿no? Obstáculos que son fundamentalmente muy relacionados con las instituciones y con la administración pública, más que nada, donde el celo, el excesivo celo por no incumplir ninguna norma, paraliza cualquier tipo de innovación. Entonces,
encontrar cierto equilibrio, ¿no? El otro día hablaba con una trabajadora social. Bueno, aprovecho para hacer una pequeña cuña de publicidad. Estamos haciendo unas conversaciones en la red, en YouTube, que si queréis os podéis suscribir, que se llama Trabajo Social Digital. Tres profesores de tres universidades y estamos recogiendo buenas prácticas de todas partes, ¿no? Así que os invitamos también a vosotros a que podáis participar en esto. Y entonces hablaba con una profesional y nos contaba cómo había actuado ante el COVID, ¿no? Y que se le planteó una situación en la que de pronto, pues en sanidad, ella era directora de hospitales y entonces, ante la situación tan grave de los pacientes que no se podían comunicar con sus familiares, pues claro, empezaron a pensar en posibles soluciones, ¿no? Y una de las soluciones era lo de las tablets, ¿no? Darle tablets para que se comunicara. Bueno, había ciertos problemas de protección de datos con todo esto. Y entonces tuvieron un momento de duda, de decir, bueno, esto igual no se puede hacer. Y de hecho consultaron y le dijeron, igual no se puede hacer. Me gustó la solución, el camino que tomaron. Plantearon un dilema entre protección de datos, dejación de funciones de trabajo social. Y dijeron, al carajo, con la protección de datos, vamos con a solucionar los problemas de las personas. Y intervinieron con esto, con las tablets. Si bien te digo que Rimer y otros autores trabajan mucho de la ética, la National Association of Social Work, la Council Social Work Education y la Association Social Board of Social Work son instituciones que han desarrollado mucho el tema de los dilemas éticos en torno al trabajo social y estos planteamientos de intervención social. Rimer plantea una cuestión y dice, siempre que lo hagamos sin intromisiones mutuas, se podrá hacer. Es decir, siempre que no haya intromisiones en la vida personal del trabajador social y de la persona. ¿Cómo podemos hacer esto? Con perfiles neutrales, perfiles en redes sociales que sean neutrales. ¿Qué son perfiles neutrales? Perfiles generados ad hoc, para poder hacer esa intervención y que no sean de ninguna, ni siquiera de ninguna institución, sino simplemente para esa intervención, en ese caso. De esa manera, te abstraes y te aíslas de las posibles injerencias en vidas personales, que ahí es donde está el límite. Otra de las cuestiones muy importantes para poder desarrollar cualquier intervención es la firma de un consentimiento informado en cuando se empieza. Yo cuando reunía a las personas en torno a estos talleres, lo primero que hacía era decirles que íbamos a participar en un grupo online. Entonces, tanto por firma online, como por firma física, como por el propio grupo, donde ponía un texto anunciando que todo aquel que quiera participar en este grupo podrá, y quien no, podrá salirse y no habrá esa obligatoriedad, pues cumples con el requisito previo necesario para poder desarrollar todo esto. Con el tema de telemático, con esto, por ejemplo, utilizar el Zoom y todo esto, pues hemos analizado y la clave está ahí, en el consentimiento informado. Tú puedes establecer una videoconferencia con la persona, pero tienes que grabarla y tienes que pedirle al inicio que esa persona te diga que está de acuerdo con que va a hacer la videoconferencia y que va a ser grabada. En ese momento está salvado cualquier inconveniente. Entonces, ahora la cuestión es con qué tecnología se hace. Y entonces, pues ahí hay también, ventajas e inconvenientes con diferentes tecnologías. ¿De acuerdo? Pero que estos son los planteamientos éticos que se pueden tener en cuenta. Básicamente, lo otro ya no me acuerdo. Ahora se me han olvidado algunas preguntas, pero bueno. Gracias, Joaquín. Está bien. Gracias, Joaquín. Acabei de colocar no chat aquilo que o Joaquín estava a dizer sobre o canal de YouTube e pronto, estas sessões que eles estão a ter em Espanha. Estão já descarreguem e copiem os links, porque enquanto a sessão fechar, isso desaparece. Quem estiver interessado, está no chat.
Mais alguma questão? Temos ainda 5 minutos antes de nós fecharmos esta sessão. Se mais alguém quiser colocar alguma questão. Joaquim, houve uma aluna que fez uma reflexão que está por chat, que creo que não tem áudio. Dice que uno de los problemas es que en el tema de las consideraciones digitales, no considerar los medios digitales como medios esenciales, como si el Internet no fuese hoy en día una necesidad básica. ¿Qué opinas de esto? Esta alumna hacía esta referencia. Vale, pues gracias por la pregunta. Lo que decía antes Jorge, esto tiene que ser visto como un complemento, ¿no? Sí que es verdad que la agenda digital de la Unión Europea aborda esta realidad de forma contundente. Es decir, y los planteamientos son, ya digo, bastante contundentes en el sentido de plantea una serie de acciones para que se desarrolle la digitalización en torno a diferentes ejes, ¿no? Y uno de ellos también es el social. Ahora, nosotros tenemos un problema. El problema, cuando digo nosotros, digo los trabajadores sociales. Tenemos un problema en el sentido de, en lo que hablábamos antes, no salimos de nuestra zona de confort, no salimos de nuestra zona, tenemos una actitud demasiado reactiva. Es decir, ahora estamos pensando en hacer cosas, pero esto hace 10 años que podíamos haberlo pensado. Quiero decir, hay que poner un poco énfasis también en nosotros mismos, ¿no? En la academia, en los profesionales. No podemos estar siempre esperando a que nos digan lo que tenemos que hacer o que llegue el problema para intentar encontrar la solución. Hay que adelantarse. Y en este ámbito digital, pues tenemos muchísimas posibilidades y hay que ser valientes. Hay que intentar abordarlo, pero siempre con un bagaje detrás, con una idea de que esto no solucionará nada. Esto solo es una herramienta. Complementará, lo que decía Jorge, complementará, pero no solucionará por sí misma. Entonces, tenemos que utilizarla. Obviamente, no podemos dejar de utilizar un sitio donde se junta 7 millones de personas durante más de 2 horas diariamente. Es irrenunciable, inaplazable, que nosotros también estemos presentes, porque necesitamos dotar a la gente de capacidades digitales, hacer que no caigan en fakes, todas estas cuestiones, ¿no? Buscar mayor tolerancia a la diversidad, bueno, todo lo que he estado ahí hablando, no me quiero repetir. Entonces, bueno, tenemos que articular desde la universidad, junto con los equipos profesionales, soluciones, generar sinergias para encontrar esas soluciones, ¿no? Pero no solo desde el ámbito de trabajo social, juntarnos con tecnólogos, con gente que sepa de otras cuestiones para que encontrar esas otras soluciones, ¿vale? Muchas gracias, Joaquín. No sé si más alguien quiere colocar alguna cuestión. Acho que 2 horas llegan. Foi um bom tempo de exploração. Quero mais uma vez agradecer a Joaquim neste tempo recorde de ter preparado isto. Acho que é um bom contributo para todos os que estamos aqui a assistir, os nossos estudantes, professores. É uma boa reflexão sobre as questões digitais e como aplicá-las na intervenção, na investigação. Muito obrigado. Se mais alguém quiser colocar alguma questão, professor Jorge, quer fechar? Sim, professor. Não, só quero dar um abraço ao Joaquim e muito bem por esta colaboração. Espero que o tenhamos outras vezes de adelante e de uma forma mais presencial, que não apenas online, mas que o intercâmbio é sempre fundamental e importante para a aprendizagem e principalmente para o conhecimento aberto, o que estamos trabalhando agora. Por isso, muitas graças por la disponibilidad, por la información, por los contributos, por todo y por la investigación que estás haciendo, que es un dominio nuevo en trabajo social y que se está afirmando cada vez más y que vamos hablando para profundizarlo de la mejor forma de llegar a los profesionales y el campo de intervención directa de las instituciones sociales. Muchas gracias por eso.
porque es una innovación tremenda. Y yo, muchas gracias, yo Jorge. Configuración de trabajo social a la sociedad contemporánea tremenda, tanto que está analizando todos los comportamientos más conservadores y más bloqueadores de trabajo social a la vida de las personas y a la aplicación de derechos fundamentales y principalmente derechos humanos. Por eso muy bien, y hay que continuar ahí, y yo espero que los estudiantes que están empezando ahora, pues que se metan en este ámbito de investigación y que desarrollen grupos de jóvenes investigadores en esta área, no apenas disciplinar, mas también interdisciplinar con otros conocimientos, otros saberes, para que los resultados de la vida humana se mejoren cada vez más. Muchas gracias, Joaquín. Bueno, muchas gracias, Jorge. Tengo que decir, para terminar, que yo soy un enamorado de Lisboa. Así que en cualquier momento que me llaméis, voy a ir. Y yo de Málaga, y no puedo ir ahora. Muchas gracias, Joaquín. Muchas gracias por tu participación. Obrigado a todos. Tengan un resto de boa tarde. Próximamente el link estará disponible de esta grabación para todos ustedes. Un fuerte abrazo y buena noche. Adiós. Adiós.